Día 28. Los más desventurados. Una oportunidad para servir. Leo Génesis 39:23, que dice: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de la que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. ¡Qué hermoso! ¿Saben? Miramos cómo ha sido la vida de José, ¿verdad? Y ahora está allí en la cárcel. Y recordamos lo que hablábamos ayer. Dios había puesto gracia en el carcelero. Y con seguridad Dios sabía que el carcelero lo iba a tomar para tal vez probarlo, porque ya lo había conocido. Era un hombre diferente que hablaba, pensaba y actuaba diferente. Y por eso estaba en los ojos del carcelero. Aunque fue tratado José de forma tan injusta e ingrata en todos esos años de fiel servicio, sin tener una recompensa alguna, mira lo que dice: esto no lo transformó en una persona sombría ni desconfiada. Quiere decir que aún en medio de todas las dificultades por las que tuvo que pasar José, tal vez él siempre se mantuvo firme, confiando en Dios, en que todo pasaría. ¿Que tuvo desánimo? Sí. ¿Que tuvo ansiedad? Sí. Pero confiaba siempre en Dios, de que él estaba allí, que no estaba solo y que podía avanzar. Pues a tal punto de haber sido tan cruelmente juzgado por aquella mujer, por ejemplo, para que llegara a la cárcel, José aprendió, creció, sufrió y avanzó. No se quedó. Allí no se enterró. Allí no quedó en la cisterna. Allí no quedó en medio de las dificultades que estaba pasando. Él confiaba en Dios y sabía que lo sacaría de allí. No caviló en los perjuicios, que sufrió, sino que olvidó sus penas y trató de aliviar las de los demás. ¿Cuán importante es esto? ¿Saben? Porque a veces cuando estamos en una dificultad, nos centramos en nuestra dificultad. Pero cuando nosotros estamos en ese proceso, podemos ayudar a otros que están pasando tal vez por una situación más difícil que la mía. Y cuando lo hacemos, sentimos paz en nuestro corazón. Sentimos que nuestra alma se llena y que esa carga que estamos llevando es mucho más liviana de la que nosotros esperábamos que fuera. Así que cuando estemos en problemas, cuando estemos agobiados, pasando por duras situaciones, no le dediquemos tiempo a pensar en estas cosas. Pensemos más bien al contrario, pensando soluciones y siguiendo una vida con claridad, con dulzura. Y eso solamente lo puede dar la paz que da Cristo Jesús, nadie más, sin importar por la que estás pasando. Eso es como el antídoto para que nosotros podamos salir tal vez de la cisterna, o por lo menos flotar en ese vaso de agua que estamos inundados y pensamos que no tenemos salida. Nuestro mejor método de superación, ¿sabe cuál es? Ayudar a los demás. Recordemos eso siempre. Siempre encontraremos a alguien que tiene una situación más difícil que la mía o que la tuya. Y aunque pareciera increíble, tú puedes ayudar allí. Con una palabra de aliento, con un mensaje, con un abrazo. ¿Cómo podemos hacerlo? Dios puede hacerlo por medio de ti. Y entonces José está allí en la prisión. Y cuando el carcelero, recordando lo que vimos ayer, pasaba por la mañana, José estaba orando. Pasaba por la tarde, estaba limpiando, estaba arreglando y organizando su celda para que estuviera limpia. Pasaba por la noche y estaba orando de nuevo. Era un hombre diferente. Ahora, sigamos imaginando lo siguiente. Qué lindo es cuando el carcelero tal vez llama a José, ¿cierto? Y entonces le dice: mira, José, te necesito, voy a salir y no tengo quien administre este lugar. Y lo he visto cómo hace las cosas y tú eres la persona indicada para estar aquí.
Así que el carcelero le da esa función a José. Yo no me imagino a José realmente administrando ese lugar, pero la disposición de José de servir, aún estando él allí en la cárcel, esa fue su mayor arma, su mayor espada para enfrentar esa dura realidad. Y saben, si llegaba, por ejemplo, un herido, que porque otro carcelero, cierto, otro hombre que estaba allí encarcelado, le hizo mal, le hizo daño en su cuerpo. Yo no me imagino a José pidiendo agua tibia, trayendo hierbas medicinales, tratándolo, sacándolo, pues, como de la situación difícil que había pasado también. Y eso hacía José. Ahora José enseñaba a los demás que estaban en la cárcel a hacer lo que él hacía. Y saben, ahora ya no había desórdenes en la cárcel, porque esos hombres mantenían sus celdas limpias. Esos hombres tal vez habían aprendido de José a buscar a Dios. Y saben que cuando el carcelero regresó, encontró ese lugar totalmente diferente. ¿Por qué? Porque había allí un hombre que hablaba, que pensaba y que actuaba diferente. Ese hombre, ¿serás tú o seré yo en el lugar donde estamos? Puede que sí. Y tal vez no lo estemos haciendo, pero Dios es grande en su misericordia y en medio de la dificultad en la que estemos, tenemos que hacer las cosas bien y como Dios nos ha dicho que lo hagamos. Pero a veces nos olvidamos de eso. Entonces, qué lindo cuando nosotros podemos estar en comunión con Dios, estar en conexión con Él. Y cuando el carcelero regresa y ve todo eso, y ya José le entrega tal vez su responsabilidad, José sigue siendo el mismo. El carcelero pasa nuevamente a revista y aunque ya todo lo ve en orden, José estaba allí orando, estaba arreglando su celda y estaba orando al atardecer. ¡Qué gran testimonio! Y este carcelero entonces dice, o tal vez piensa, solo a José he visto siendo juicioso, honesto y fiel. Que los que nos ven podamos también hacer sentir lo mismo. Que digan eso de nosotros. Eso es lo más hermoso. Que somos juiciosos, honestos y fieles. El Señor recompensa esas actitudes, ¿sabes? Y tal vez no lo hará de inmediato, porque mira todo lo que tuvo que pasar José. Pero Dios siempre recompensa. Y entonces el carcelero dice, su presencia, o sea, la de José, me cambió la vida en esta cárcel. Y ya tengo reconocimientos por su ayuda. O sea, la gente de afuera se daba cuenta y decían, wow, esa cárcel es diferente. Esa cárcel ahora es aseada. Esa cárcel, los hombres que están allí, ellos se están portando juiciosos. Y entonces todo el reconocimiento de ese trabajo que hacía José lo recibía tal vez el carcelero. Pero Dios tenía la gran recompensa para José. Dice, pero Dios tenía un propósito y eso lo justifica todo. Cuando estés enfermo en un hospital, ten presente que tú eres el único medio posible para predicar de Cristo Jesús a un médico y a unas enfermeras incrédulas. Aún así, no importa si estamos en un hospital, no importa dónde nos encontremos, Dios nos usa así como usó a José para que nosotros pudiéramos dar testimonio de Jesús. ¿Quieres que oremos? ¿Dónde está tu petición? Coloquémosla en manos de Dios. Padre Celestial, gracias porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque podemos estar en conexión contigo, porque Señor, tú respondes a nuestra oración de acuerdo a tu voluntad. Te pido, Señor, de todo corazón, que tú nos permitas ser honestos, juiciosos y fieles, así como lo fue José en aquella cárcel. Y Señor, la recompensa para José fue grande, en medio de sus peticiones también y de sus grandes necesidades. Y por esa razón, Señor, colocamos nuestras peticiones delante de ti, para que tú, oh Dios, respondas a cada una de ellas de acuerdo a tu santa voluntad. En tus manos estamos, Señor.
Te agradecemos por cada respuesta que nos has dado hasta hoy y la que nos darás por estas peticiones que estamos elevando delante de tu trono. Te pedimos, oh Dios, que lo hagas de acuerdo a tu voluntad y no la nuestra. Gracias por escucharnos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por este lindo día que Dios nos permite disfrutar para conectarnos con Él.